Estamos muy contentos, muy felices que hemos logrado, después de más de 21 años, graduar la primera promoción de la nueva Academia de Héroes de El Salvador. Esto indiscutiblemente se viene a sumar o a traducir en un cuerpo bombero fortalecido para poder atender cualquier emergencia en cualquier momento. Juráis cumplir la misión encomendada por el Cuerpo de Bomberos de El Salvador de proteger la vida y propiedad de nuestra población salvadoreña con disciplina, honor y abnegación. ¡Sí, juramos! Si así lo hicieres, que la patria os premie y si no, que ella os lo demande. Agradecida por la inclusión de las mujeres en esta institución y orgullosa de pertenecer al Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.